Hola gente rara de internet, una vez más estamos en un nuevo video locuendo para este canal, bienvenidos a la parte 5 de los dibujos más curseados de Kimetsu no Yaiba, pero en esta parte no estaré sola, estará mi amiga Esme, ya preséntate. Hola a todos, el día de hoy estaré colaborando con mi amiga Camille en este video, el día de hoy mostraremos los fanarts más cagados de Kimetsu no Yaiba, recuerden que este tipo de videos son solo humor y entrenamiento, sin nada más que decir, comencemos con este desastre. Entiendo perfectamente que les gusta este shipeo, hasta a mí me gusta, pero seamos sinceros, ¿qué verga le pasa en la mano a Mitsuri? Obana y tiene los ojos viscos y para terminarla de cagar, a Mitsuri casi se le ve una teta XD. Yo sí escuché el disco de Michael Jackson, además es muy interesante, pero que yo sepa, ahí él no tenía derechos. Fangirlse Musan promedio, este dibujo da risa debido a que el ojo de la tipa aparece de otro anime, y además Musan Jackson es inocente XD. A ver, veamos qué pasó aquí. A Iguro le metieron tremendo putazo. Tomioka tiene cara de anormal. Usui parece que tomó cerveza y a la vez fumó marihuana y Rengoku no sabe si es que está jugando Mario Kart o Mario Party. Jaj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 a. Pero qué mierda, ya vende el porque Douma y Akaza son como los maricones de Bob Esponja y Patricio XD. No sé qué decir, se ve que a Tengen Uzui le hicieron una cirugía plástica, joder. Ahora en este dibujo, se tomaron muy en serio de reforzar la amistad. Aquí tenemos a Yorichi con traje de Mai, cuidado se le vayan a ver los huevos. XD. Este dibujo es decente y a la vez es hermoso, pero qué mierda hace Usui ahí puesto un vestido, cuidado se le vaya a escapar un nuevo XD. Sidoruma, si sabemos que eres un marica de mierda, pero no era para que te pongas falda y muestres los huevos XD. Dios santo, seré sincera, quiero de lo que fuma el tipo que hizo esta pendeja. Este fanart sería un intento fallido de utilizar a Tomioka para hacer crossover de Ricardo Milos, Kimetsu no Yaiba y Resident Evil. Bueno mi gente de YouTube, aquí sí tenía que antojar XD. No sé qué decir ante esta imagen, solo diré que el chocolate está mal hecho y la censura está de la mierda XD. Y de nuevo volvemos con los shipeos norteños de Kimetsu no Yaiba mierda, pero aquí Yorichi es una tipa tetona y Kokushibo es un pinche furro, clara parodia de la Caperucita Roja XD. Aún no entiendo del por qué dibujan a los personajes masculinos de Kimetsu no Yaiba, como minas nalgonas y tenonas como las Streamers de Deutsch XD. No tengo comentarios para esta imagen. Este dibujo de Yorichi es bastante bueno, y hasta a mí me gusta, pero veamos las primeras imágenes, ya que en la primera está todo nalgón, y en la otra es un furro. Este dibujo es un clásico dentro del fandom de Kimetsu no Yaiba, quien no se acuerda de Rengoku cuando se ve disfrazó de Mitsuri, pobre Obana y joder, ahora estará dudando de su heterosexualidad. XD. Puta madre, yo no sé por qué mierda shipean a Tanjiro con Musan carajo, pero en esta ocasión Tanjiro es mujer la puta madre. No sé qué decir, pero el man tiene la cabeza pequeña y el pecho grande, jajajaja. Este dibujo también es muy bonito, además, Daki se ve muy bonita, pero lo que sí es un cague de risa es ver a Tomioka con el traje de Daki, ya mismo se le sale un huevo XD. Ahora les presento a Tomioka con traje de Maidmo, bueno gente de YouTube hasta aquí dejo el video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su comentario, like y suscripción a este canal, recuerden que esto es solo puro entretenimiento, ahora sí Esme, despídete. Bueno gente de internet hasta aquí estará el video, no hubo tantos fanarts para comentar, pero espero que se hayan reído con estas imágenes, mi canal de YouTube, DeviantArt e Instagram estarán en la descripción de este video, y ya sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, chao a todos.